El bosque seco tropical está en riesgo de desaparecer. Su presencia cambiante, constituida por árboles que dejan caer sus hojas en la larga temporada de sequía y florecen con las primeras lluvias, habitado por abejas que apenas estamos conociendo, 10 especies nuevas y hasta un nuevo género han sido identificados recientemente. Es hogar de primates y 4 de ellos en peligro inminente de extinción. Territorio de anfibios adaptados al calor y a las sequías, de insectos gigantescos y de aves que ya no consiguen dónde hacer sus nidos ni encontrar su alimento. El bosque tropical seco es un mundo lleno de cosas por saber. Por ello, la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, en asocio con el Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el apoyo de Ecopetrol, están estudiando la región de Colombia de la que menos información existe sobre el bosque tropical seco y donde este ecosistema ha sido más transformado. Vamos en dirección hacia el Magdalena, porque bordeando el Magdalena es donde se encuentran todos estos relictos de bosque seco. Pues, ¿a cuánto estamos de al sitio donde vamos? 20 minutos más. Ah, bueno, no, no es mucho, ¿no? No. Profe, ¿por qué escogieron este lugar particularmente y no otro? Bueno, hay varias razones, pero son dos fundamentales. La primera es que uno desde afuera alcanza a percibir una estructura más o menos buena del bosque. Alcanzas a ver pues árboles de dosel, ves el bosque tupido y pues está ubicado dentro de la zona que necesitamos. Y la otra situación, que es ya más de orden práctico, es el hecho de que nos autoricen a hacer los estudios en las fincas. Pues bueno, ya sabemos cómo va a ser el proceso, así que nos vamos al interior. ¿Andando? El bosque tropical seco en Colombia se encuentra bastante deteriorado. Su área de distribución está entre los 500 y los 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces encontramos parches de bosque de tamaños interesantes en la costa atlántica y en los valles interandinos. Se seleccionaron entonces 12 sitios de bosque. Tenemos uno en Venadillo, uno en Mariquita, uno en Cambao, dos en Girardot, uno en Guataquí. Tenemos un lugar en Baraya, en el Huila. Tenemos otro lugar en Neiva, cerca a la ciudad de Neiva. Y tenemos otros 3 lugares en el municipio de Villavieja, en el Huila también. Se realizó un análisis multitemporal desde el año 1987, tomamos el año 2000 y el año 2014, que nos permiten tener una escala más detallada de lo que se está pasando en el bosque y en todo el área de estudio, y cuáles fueron, digamos, espacialmente los motores de cambio que hicieron que se modificara el paisaje y se redujeran algunos parches boscosos. Ha permitido determinar condiciones de este ecosistema particular comparado con otros bosques secos del país y del mundo, y definir unas estrategias teniendo en cuenta las condiciones del ecosistema
para su conservación en diferentes escenarios. Muchos de los pequeños retazos de bosque tropical seco, incluso varios de los más activos, están en predios privados. Son muchos los propietarios que han hecho conciencia de su responsabilidad y guardan esos últimos refugios de vida. Hasta allí llega la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales con la Universidad Autónoma de México. Colombia y México comparten la fortuna de tener bosques tropicales secos y la tremenda responsabilidad de procurar que no se extingan. Aquí, en la cuenca alta del río Magdalena, han dicho manos a la obra. Es muy importante para nosotros saber que las universidades están haciendo esta clase de estudios porque el bosque seco se está acabando. En realidad la parte plana es la más afectada, tenemos altas temperaturas a raíz de la generación de ampliación de frontera agrícola. Es por donde se ha dado todo el eje histórico de colonización, es por donde llegaron los españoles y donde se establecieron los primeros asentamientos. Gran parte de los pueblos históricos de la época de la colonización y de la colonia española están asentados en las áreas que fueron bosques secos, pero además es el área óptima para la ganadería. Entonces, gran parte de esos bosques también los hemos perdido en los últimos 100, 150 años, precisamente por la ganadería. El bosque tropical seco tiene como característica justamente eso, que está en climas donde hay déficit hídricos, es decir, lugares secos, que son lugares más adecuados para los asentamientos humanos. Y además, por ejemplo, en el caso del Alto Magdalena, lo que ocurre es que es un valle muy, muy fértil, razón por la cual pues, el ser humano se ha asentado allí y esto es parte de la despensa de la nación. Entonces, esta situación también ha generado un deterioro del bosque en esta zona particularmente. ¿Alguna vez se pensó que el bosque tropical seco había surgido como consecuencia de la intervención de los seres humanos? Que la selva había sido agotada en la tala y la quema. Ahora que los pueblos del bosque han sido librados de toda culpa, es importante conocer a fondo cuál es su capacidad de convivencia con el medio, recordando eso sí que es nuestra cultura extractiva, la base de nuestro modelo económico, la que ha causado el agotamiento casi por completo de este medio. Desafortunadamente la explotación ganadera es de los grandes deforestadores. ¿Qué hemos hecho nosotros? La zona de loma que ya se había deforestado para hacer potreros, la estamos volviendo a recuperar. Los potreros que se habían hecho para la loma los estamos dejando que se enmalecen otra vez, que cojan el bosque nativo otra vez. Tratamos de cuidarlo porque no le cortamos madera. No lo dejamos quemar, cuidamos los nacimientos de agua. Porque es el agua de nosotros, igualmente es el agua para los animales de nosotros, para las personas que viven dentro de la finca, e igualmente pues a esa agua es abajo, como le decía la gente de Honda. Nos interesó incluir la parte social porque pues es la misma comunidad la que tiene acceso a las zonas de bosque que nosotros estamos investigando. Y en la parte de transformación que estamos haciendo del bosque, es importante conocer cómo esa línea de tiempo, ese análisis historial que nos puede ofrecer la comunidad respecto a la transformación que ellos han notado en estos años que ha tenido el bosque. Lo único es que nosotros allá nunca metemos la mano para talarlo ni nada. Siempre lo que hace que yo lo conozco, él antes nos ha invadido terreno de la ganadería. Siempre lo dejamos quietico. En esta región del Alto Magdalena viven personas que, preocupadas por el ambiente y también por su región, pues han decidido cuidar el bosque tropical seco. Un ecosistema que podemos encontrar en zonas abruptas y montañosas como esta, o también en pequeños relictos que se ubican en aquellas haciendas o fincas de estos propietarios. Ellos afortunadamente han adquirido conciencia de los servicios ambientales que presta el bosque para la conservación del agua y también para la nutrición del suelo, que en últimas es el que les permite sacar el alimento para la región y pues para el país. Los ecosistemas boscosos, especialmente el bosque tropical seco, prestan muchos servicios ecosistémicos al ser humano.
Dentro de esos servicios ecosistémicos encontramos los de provisión. Los servicios de provisión son aquellos que vamos y agarramos directamente del bosque, los tomamos de allí. Entonces, frutos, fibras, leña, madera. Generan otros servicios, como por ejemplo el control de la erosión, evitan que las raíces atrapan el suelo, entonces evitan que la precipitación cuando cae al suelo arrastre este suelo. También permiten pues, la captación y la regulación del agua. A medida que va cayendo el agua, pues, entonces la van captando y se va infiltrando a aguas subterráneas que pues, posteriormente pueden ser utilizadas por los seres humanos para abastecimiento. Se hicieron también mediciones de infiltración de agua en el suelo y de conductividad hidráulica del suelo. Creo que la infiltración es importantísima porque es la que mide la velocidad con que se infiltra el agua verticalmente por los estratos del suelo. Aquí estamos viendo que es una infiltración, puede ser moderada, digamos una infiltración moderada, no es un anillo que se desocupa fácilmente, no es un agua que se está infiltrando a una gran velocidad. Medir la infiltración nos permite entender la capacidad que tiene este ecosistema de retener esa agua que puede ser utilizada por los seres humanos y pues por el mismo bosque para su mantenimiento. Entre la infiltración sea más lenta, entonces vamos a tener un riesgo de erosión un poco más alto. El bosque tropical seco debe ser recuperado, lo que solo será posible si se estudian nuevas técnicas amigables de producción, en donde la diversidad ambiental tenga la misma importancia que la productividad silvopastoril o agrícola. Hoy en día muchas universidades y naciones están valorando el recurso ambiental partiendo o incluyendo la relación con la cultura. Es que la relación entre el hombre y la naturaleza no debe ser vista únicamente por sus consecuencias sociales y ecológicas. Debe ser vista también por la cooperación que existe entre estos dos. Vamos subiendo una loma de más o menos unos 45 grados, bastante complicada. Y esta expedición botánica no podía venir sin la presencia de la experta en lo que es la caracterización de los árboles, de las plantas. Y por eso me han hecho subir hasta acá para encontrarme con ella. Ayúdame. Sigue, Santiago. Andrea, ¿cómo estás? Bien, Santiago, ¿cómo has estado? Nosotros básicamente realizamos consiste en poder a través de unos transectos diferenciar, identificar, mirar, oler cada una de las plantas que se encuentran en este lugar. Nos encontramos en un bosque seco tropical cerca al municipio de Mariquita, en el cerro Lumbí, en el costado norte exactamente, que es un punto de transición pues, entre lo que sería el bosque seco del Alto Magdalena y las especies digamos, que se encuentran en el bosque del Magdalena Medio, que ya son de tipo, es un bosque de tipo más húmedo. Una de las especies más representativas que encontramos en este bosque del Cerro Lumbí es el caracolí, que es un árbol que tiene un grosor muy, muy considerable, que está generalmente asociado a las cuencas de las quebradas. Para nosotros, para mí es un honor, digamos, poder estar trabajando y conociendo las plantas que hace 300 años pues estuvo estudiando Mutis. Realmente cuantificar las plantas del Magdalena no es una tarea fácil,
y menos en esa época. Es algo que esperamos que pueda contribuir a ese gran sueño que tuvo él hace ya muchos años. En el campo nosotros colectamos material vegetal porque lo que queremos hacer es cuantificar la biomasa y el carbono almacenado en esa biomasa. En el laboratorio lo que nosotros hacemos es, en el caso de la hojarasca, secarla y pesarla para obtener el peso seco. Ese peso seco corresponde al valor de biomasa y el 50% de ese peso seco corresponde al contenido de carbono que tienen esos bosques. El Alto Magdalena ha sido el ambiente para el desarrollo de muchas culturas: pijaos, apiramas, nazas, yalcones. Todos ellos lograron preservar la diversidad ambiental y también amoldarse a un mundo en donde aquellos troncos arrugados cuidan un interior dispuesto a soportar largas sequías. La introducción del modelo de revolución verde para la explotación agrícola y la ganadería extensiva ha minado la diversidad ambiental y hoy el desierto avanza. Para poder detenerlo, investigadores y la comunidad tratan de comprender y analizar las claves que se encuentran escritas en cada hoja y en cada flor del bosque tropical seco. Lo que hemos encontrado es que la transformación ha sido altísima. Hemos encontrado que solamente tenemos pequeños parches de bosque en la zona del Huila y pequeños parches de bosque al norte del Tolima. En la transición no hay bosques en esa región, está todo totalmente transformado. Sin embargo, hemos encontrado pequeñas manchas que nos ayudarían si quisiéramos a establecer un área de protección o de corredor biológico donde pudiéramos hacer que este bosque empezara a conservarse nuevamente, especialmente los bosques del norte de la región. Este tipo de resultados que son muy de pronto científicos se pueden llevar a políticas dando como entender qué es lo que está pasando, que los servicios ecosistémicos en este caso, y procurando pues que se lleve a política y a gestión más administrativas, pero pues teniendo una base firme en términos científicos para que esas políticas funcionen. La idea del resultado de este estudio es que ojalá se pudieran conservar las especies nativas, que se generaran bosques, así como tiene Mariquita su bosque municipal, que todos los municipios lo tuvieran, que igualmente esas áreas de conservación de la sociedad civil también se den en esta área, en este sector plano, y sería lo más importante para nosotros poder conservar los recursos naturales del Valle del Magdalena. En el país no existe una sola área natural protegida que esté enfocada en conservar el bosque seco como tal. Los bosques secos que están conservados es porque cayeron dentro de la declaratoria de un área mucho más grande pensada en otro tipo de ecosistema o en un lugar en particular interés. En este caso, este proyecto podría permitir entender cómo está la distribución de ese bosque y si pudiéramos establecer algún tipo de área natural protegida, ya sea a nivel nacional o regional. Esta es la riqueza y biodiversidad del bosque tropical seco, que aún siendo poco lo que nos queda de él, no damos abasto para estudiar todos sus componentes y sus relaciones. Para la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, esto más que un estudio es un compromiso con el país y con el mundo entero. La falta de un ecosistema como estos trae consigo no solo veranos imposibles, sino inviernos arrolladores. Y una muestra de ello fueron las lluvias del 2010-2011, que trajeron pérdidas por más de 20 billones de pesos. Para ponerlos en contexto, esa es la misma plata que podíamos utilizar para construir el metro en Bogotá, o si no, para darle hogar a 1.2 millones de personas. Es que las cifras por destrucción ya no aguantan más. El equilibrio con la naturaleza es lo verdaderamente rentable.